¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Messi. Ronaldinho Gaúcho recupera la pelota en su campo y corta el avance. Le pegó nomás. Le quedó servido el remate otra vez. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Es cierto que el arquero da rebote, pero también es mérito del jugador. No se desentendió de la jugada y la pelota le quedó servida. Boca Juniors se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Douglas Costa. Sergi Roberto la tira lejos de su campo. Lewandowski la distribuye por el costado derecho. Va rechazando con ese pelotazo. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Sala! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Saque de manos. Varane tira un pelotazo largo. Arthur. Lewandowski. Lewandowski es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Un pase al vacío. ¡Messi! La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón.
busca el hueco. Giggs avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? ¡Ay, qué lástima! Se va larga esa pelota. Balón largo hacia los delanteros. Lewandowski busca ese pelotazo largo. Se va la pelota y esto será saque de arco. Sergi Roberto. Se la saca de encima. Jordi Alba estaba bien ubicado para cortar el pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran corte, justo a tiempo. Qué pena, no fue mala la idea, ¿eh? Pero no llegó nadie. No fue el mejor de los... Se va solo contra el área. Puede ser el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. Inzaghi, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Estiraron la diferencia a dos goles. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Beckham, la juega en largo. Mohamed Salah. Mohamed Salah busca atacar por el lateral. Sergi Roberto, la juega larga. Allí va muy tranquilo con la pelota. Lo toca clarito, es tiro libre. Me gusta este avance por izquierda, están complicando al lateral. La juega profunda. Esta es clara, puede pegarle. Messi, 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 Messi. ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Alaba. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le pegó al arco! Costa, qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. De Brig lee bien la jugada y corta ese pase. Alaba, Ronaldinho Gaúcho, Lewandowski, gran jugada. Puede que sea la última jugada de los primeros 45. Gana arriba, cabezazo. Aleja el peligro por ahora. Coque. Jordi Alba despeja ese balón que quemaba. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos.
Empiezan los últimos 45 minutos de juego. ¡Le pegó! ¡Tapó De Gea! ¡Notable arquero De Gea! Godín. Boca Juniors tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Sergi Roberto. Intenta un pase al vacío. Allí va, saca el centro. Messi. Coque. Lewandowski. La pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Beckham. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Cabecea, puede ser. Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Douglas Costa. Gran pase a través de la defensa. Ojo que la defensa está mal parada. No, no, la jugada queda a la nada, no llega al área. Hay que buscar por otro lado. Douglas Costa la tira lejos de su campo. Varane la tira hacia adelante. Gran pase. Douglas Costa avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Sergio Roberto. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lewandowski hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Busca un compañero. Ronaldinho Gaúcho busca sorprender con ese pase. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La abre al sector izquierdo, buen pase. Lewandowski abre muy bien la defensa con este pase. Aprovecha la posibilidad. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta, pero hacerse echar esta altura del partido sería una tontería. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Qué buena pelota le pusieron! Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa y la aleja del área. El balón cruza la línea, es lateral.
Mbappé. Lewandowski. Lewandowski busca el pase por afuera. Ahí va. Muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la serenidad, se les va a presentar otra oportunidad. Gran pase a través de la defensa. Magnífico lo que hizo. Cuidado que puede terminar en gol. Le pega desde ahí. ¡Gol! Parecía que se les iba el partido, pero ya la cosa está igualada. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? En esta se equivocó la defensa. Marcaron mal. Lo dejaron solo frente al arco. La bronca que debe tener el entrenador. Las cosas vuelven a estar como al principio. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Messi juega la pelota y la pica. Atención, va al centro. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. De Brig la juega hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. No pudieron romper con el empate, los entrenadores igualmente, imagino, deben estar conformes. La verdad, fue un partido entretenido, pero han empatado. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? La realidad es que estuvo para cualquiera, los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo, por cómo se dio el desarrollo. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!